Joe, mira. Mira quién viene. Ah, ya la veo. Esa es toda una gran dama. Sí, y además una mujer casada. Pórtate bien. Hola, señora Edwards. Tanto gusto en verla aquí. Hola, Hoss. Hola, ¿qué tal, Joe? Hola, ¿bien? ¿Y usted? Joe, mientras le ayuda a desmontar, ocúpate tú de su caballo. Mira, ocúpate tú de él mientras yo le ayudo a desmontar. ¡Hey! ¡Joyce! ¡Ben! ¡Oh, Ben! ¡Cuánto me alegro de verte otra vez! Y yo de verte a ti. Te quedarás a comer, ¿eh? Oh, Adam, ¿no recuerdas a la señora Edwards? Hola, Adam. Oh, sí, muy bien. Si no la saludé fue porque estaba admirándola. Los Cartwrights son galantes siempre con las mujeres. Joe, oye, dile a Hobson que tenemos una invitada. Sí, papá. Oh, Ben, yo... Adam, anda al sótano. A la izquierda hay dos cajas de Lafitte. Sube un par de botellas. Sí, señor. Yo me voy. Escucha, ya que has venido hasta aquí, podrás quedarte un rato. Vamos, nos hace falta una dama en esta casa para que mis tres hijos puedan aprender buenos modales. ¿Quieres entrar? Está bien, pero solo por un ratito, ¿eh? Si yo fuera usted, no entraría, señora Edwards. No es nada, Ben. Es un empleado nuestro. Se habrá perdido. No le hagas ningún caso. Haga lo que crea mejor. Solamente que al señor Edwards no le agradará. Ezequiel, dígale a mi esposo lo que se le ocurra. La familia Cartwright es amiga nuestra y yo voy a entrar. Entre si quiere, pero... pero yo voy a guardarla. Tan agradable, Ben. Los años la hacen aún más. Hacía años que tú no venías aquí, Joyce. Así es. Les echaba de menos. Y nosotros a ti. Todos nosotros. ¿Y Tom? Está bien. ¿Tan solo eso? ¿Cómo está en realidad? Aún amargado, al verse inválido después del accidente. Durante todo el día, anda tras de mí en su silla de ruedas. Y todas las noches ante Ezequiel me insulta, me dice las cosas más horribles. ¿Ezequiel? ¿El empleado que espera afuera? Es más que un empleado. Tom pasa muchas horas bebiendo y jugando con su empleado. ¿Bebiendo y jugando? Creí que el accidente lo dejó inválido. De la cintura para abajo. Tom bebe hasta caer en un sopor. Entonces Ezequiel lo sube en brazos. No me avisa. Entra en mi cuarto sin llamar. Lo pone a mi lado sobre nuestra cama. Se queda un rato y nos mira. Es algo que no puedo resistir. Luego dice, que duerma usted bien. Y sale. Todas las noches lo mismo. Pero anoche... aunque Tom nunca puede darse vuelta, lo pudo hacer anoche. Y... yo me desperté. Y le hallé mirándome fijo. Apretando un cuchillo. No se movió, solo
solo dijo mirándome: preciosa Joyce. Sí, te mataré si me eres infiel. Joyce, lo diría, pero no pensaría nunca matarte. Eso no lo sé. Él habla tanto de la muerte. La suya, la mía. Yo debo irme. Joyce, por favor, quédate. No puedo, yo... Oh, no me pasará nada. Si Tom encontrará algo que hacer, algo en qué ocupar la mente. Tengo que irme. Os trae el caballo de la señora Edward. Sí, papá. George. No me gusta que él vaya contigo. No importa, Ben. No se me acercará. Joyce, te acompañaré un rato. Está bien. Su caballo, señora Edward. Gracias, Hoss. Oí decir que fue con el rifle de papá. Eso no es cierto. Sigan comiendo y no hablen más de ello. Oh, no es que papá lo hiciera a propósito, solo fue un accidente. No es cierto, te digo. Es lo que dicen en el pueblo. Porque lo dice el señor Edwards. Dice que está inválido por culpa de papá. Bueno, ¿es cierto o no? No es cierto. ¿Y tú qué sabes? No estabas presente. Pero yo sé lo que ocurrió. Habían subido a la montaña a cazar. El señor Edward resbaló y cayó en un risco. Papá arriesgó su vida por salvarlo, ¿verdad, Adam? Habían subido un poco cuando volvieron a caer y el arma se disparó y lo hirió por la espalda. ¿Qué arma? La de Edwards, Joe. ¿Por qué culpa a él a papá? Oh. Sigue comiendo y cállate. Hola. Hola, papá. Siento haber abierto la botella, pero no sabía que ella se iba a ir. Bueno, no lo hemos tomado desde Navidad. Es maravilloso. Este vino aprisionado en esta botella por 20 años y cada día que pasa sabe mejor. Es una lástima que ella no se quedara a comer, pero al menos gracias a ella tomamos de este vino. Sí, es cierto. Quiero que me digan, ¿qué creen que pudiera ser Tom Edwards? ¿Qué quieres decir, papá? Pues... algún trabajo. Ha malgastado el dinero que tenía. No tiene con qué pagar a nadie y juega, además. Ese Ezequiel vive con ellos. Oh, no puedes hablar teniendo llena la boca, ¿verdad? Están en deuda con él. Juegan y Tom pierde. ¿Por qué no va a Virginia City? Tal vez podría hallar allí un trabajo. ¿Nunca has hablado con él? Cada vez que abre la boca es para echar veneno por ella. Él fue una vez un gran hombre, Hoss. Pero ese accidente lo amargó mucho. No quise molestarte, papá. Creo que he visto un arroyo allá en su finca, ¿no es verdad? Si eso no sucediera, nosotros estaríamos también muy amargados. ¿Qué me decías que habías visto? Yo había pensado que no hay molinos aquí. Allí hay un buen arroyo que podría usar. Podemos construirles un molino para moler trigo. Eso hace falta. Es una magnífica idea. Una magnífica idea. Adam, esto va a tu salud. ¿Y qué? Brindamos todos por él. Es un muchacho brillante. Sí, un chico brillante. Y también el orgullo de los Cartwright. Pues gracias, caballeros. Encárguese de mi caballo. Como usted mande, señora Edwards. ¿Qué? ¿Diste un buen paseo? Sí,
Me alegro. Al menos eso compensará un poco lo que tienes que aguantarme. Querida, sé que no debía molestarme tanto cuando tú sales, pero... no sabes lo que para mí significa quedarme aquí solo sin ti. Déjame besarte. Tienes un cutis tan bello. Tus mejillas están tan sonrosadas. Bésame. Estoy tan cansada. Quiero acostarme. Dime, ¿a dónde fuiste? Yo... fui a ver a los Cartwright. ¿Para qué? ¿Para quejarte de tu esposo? Tom, no digas esas cosas. Te quiero y tú sabes que jamás te dejaré. Y al verte, Ben te recibió muy contento, ¿no? ¿Le pediste dinero? Tom, por Dios. Tiene mucho él. Y tú eres aún una mujer hermosa. De dinero hablamos, sí. ¿Recuerdas que papá me dejó una finca en San Francisco? Como Ben va a menudo a San Francisco, le dije que tratara de venderla, Tom. Querida, ¿cuántas hectáreas de tierra te dejó él en San Francisco? ¿Qué estás pensando? 10 hectáreas. Eso debe valer algún dinero, ¿eh, Ezequiel? Vamos, no pensará jugar esas tierras de su esposa, ¿verdad? No, lo hago por ella. ¿Qué dice usted, señora? Bueno, ella te odia. Así podría librarse de ti. Oh, señora Edwards, usted no quiere librarse de mí. Yo cuido bien a su esposo. ¿Nos libraríamos de él? Apostaría esas tierras contra todo lo que le debo. Si yo gano, no le deberíamos nada y él se iría. Juégala. Juega esa tierra. Estoy sorprendido, señor Edwards. ¿Usted cree que estoy aquí solo por dinero? ¿Cree que le cuido, que le subo a su cuarto noche tras noche y le acomodo en su cama tan solo por el dinero? No, créame, señor Edwards, yo no mereceré siquiera amarrarle sus zapatos. Pero solo el poder quedarme aquí con ustedes... oh, no, no, créalo, quiero esta casa igual que si fuera mía. No, señor, yo le respeto, pero no quiero esa apuesta. Entonces déjalo. Apostaré $5. ¿Me prestará $5? Usted me asustó, señor Edwards. Creí que iba a perder mi hogar. Buenas noches, señora Edwards. ¿Vienes tú aquí? Pues iba a Virginia City y decidí venir aquí. ¿A verme o a ver a Joy? Vamos, Tom. Si quieres, puedes sentarte. Ella fue a recoger uvas. Muy buenos días, señor. ¿Sabes, Tom? Tienes un buen riachuelo aquí en tu finca. Mi esposa me dijo que te había ido a ver ayer. Quería charlar con ella. Y contigo, Tom. ¿Oh, sí? Tom, yo voy ahora a serte franco. He venido a verte hoy a propósito, ¿sabes? Quiero proponerte un negocio. ¿Quieres ganar dinero fácilmente? No sé cómo podrá ganar dinero siendo como es un inválido. Tom... ese arroyo puede explotarse muy bien. Déjame construir algo en tu finca. Después tú me pagarás el capital más un 15%. Y tú serás el dueño. Vaya, ¿oyes eso? Mi esposa va a visitar a mi mejor amigo y yo me hago rico de pronto. ¿Qué se propone construir usted? Un molino.
Eso mismo, Tom. Molería trigo. Como no tenemos uno por aquí, lo necesitamos. Aquí hay agua, ¿verdad? Y yo tengo un hijo que lo puede construir. ¿Qué quieres tú? ¿Piensas hacerme un timo? Tom, es un negocio para ambos, verás. Edificaremos el molino con mi dinero y trabajarán mis hijos. ¿Y usted qué va a sacar? ¿Una renta vitalicia? Ya expliqué lo que esperaba sacar. Que me devuelvan mi capital más un 15%. Yo me conformo con eso. ¿Cómo? ¿Está bien eso? No opino igual. ¿Quiere usted dejar que sea el señor Edwards quien decida esto? Claro, señor. Perdóneme usted. No importa. ¿Sabes, Ben? Estamos tanto tiempo juntos que nos creemos socios. Perdone usted, yo solo sé pensar... Ya basta, Ezequiel, no te metas en esto. Señor Edwards, vendrá mucha gente y la excitación no le hará bien. Si él casi no duerme de noche. Tom, ¿qué dices, eh? Hacemos aquí un molino, ¿verdad? 15%, ¿eh? 15. Si dices que sí, en una semana estará el molino. ¿Quieres el 10%? No. ¿12 y medio? 12 y medio. Me alegro mucho, Tom. Ese molino será una gran cosa para todos. ¿Qué te parece, Ezequiel? Espera a que Joyce lo sepa. Bueno, me despido, Tom. Tengo que ir a Virginia City. Podemos traer los materiales mañana, ¿verdad? Sí, claro. Tráiganlos, Ben. Ben. ¿Somos amigos otra vez? Escucha, Ben, en mi corazón... Cuando estoy tranquilo, claro, en mi corazón no te culpo. Fue mi rifle y mi culpa. Gracias por venir. Hasta mañana, Tom. Adiós, Ben. Sin ti nada puedo hacer, ¿eh? Ni siquiera acostarme puedo sin ti, ¿eh? Verás ahora. Le llevaré a hablar con su esposa. Si quiere, podrá ayudarla a recoger uvas. Haré tanto dinero que traeré una enfermera de San Francisco. Una enfermera de verdad, no nadie como tú. No se excite usted, señor Edwards. Después pasará una mala noche. Eso deseas tú, que pase una mala noche para que tenga que llamarte, ¿no? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde está su esposa? Lo llevo con su esposa. Olvídate de mi esposa, ¿oyes? Sácatela ya de la cabeza. Llévame dentro de la casa. Sí, señor. Ben. Joyce. Oh. Ben, qué alegría me da verte aquí. ¿Él sabe que estás aquí? Vengo de hablar con él. ¿De hablar con él? Tengo buenas noticias para ti, Joyce. Le propuse a Tom construir un molino aquí y que él lo explotara. ¿Y él qué dijo? Él aceptó la idea, le gustó. Oh, Ben, oh, cuánto me alegro. Si él volviera a ser como antes, un hombre feliz. ¿Recuerdas cómo era? Si tú me permites, puedo ayudarte. Ben, lo que has hecho es lo más maravilloso que podía uno pensar. Aguarda un minuto, que yo obtendré beneficios. Yo sé lo que tú haces. Ven, respecto a lo de ayer, yo nunca antes me había quejado, ¿verdad? No me había quejado a nadie. Pero todos estos años he querido morirme. Lo sé, Joyce. A veces pienso que hubiera hecho mejor abandonándolo. Y esta Lumi, el solo hecho de verme parecía enfurecerlo. No sé, pero... No sé lo que hay en mí. Que... Solo tu belleza. Oh, Ben. Olvidé eso hace mucho tiempo. Él es un inválido. Y también yo lo soy. ¿Por qué lo eres tú? Porque no sé resistir bien. Porque no sé soportar bien las cosas que me dice. Él me mira algunas veces igual que un extraño. Y dice cosas que hieren.
Todo va a terminar ya. Creo que era un hombre feliz cuando me despedí de él. El molino lo cambiará todo. Eso espero. Será un molino magnífico. Los dibujos que mi hijo ha hecho son muy buenos, Joey. Eres tan afortunado, Ben. Sí. Tengo tres hijos. Casi me hacen feliz. Casi. Hay algo que siempre falta. Qué día tan bello amaneció hoy, ¿verdad? Sí. Es cierto. Esto va muy bien. Ya no le falta mucho. Hey, papá, ¿cuándo llegará Hoss con las dos piedras? Debe llegar pronto. Prácticamente es lo único que falta. Ya lo creo. Oh, Ezequiel. Celebro verle ayudando. No quisiera darle una impresión errónea, señor Cartwright. Lo hago solo por agradar al señor Edward, no porque crea que esto sea algo conveniente. Bueno, ya veremos si lo es. No, sí, ya lo veremos. Solo me pregunto una cosa. ¿Qué saca usted de todo esto, señor Cartwright? ¡Hey, papá! ¡Papá, ponme ahí más clavos! ¿Quieres? Enseguida, Joe. Parece tan complicado. ¿Cómo se le ocurrió todo? Bueno, la idea no es original. El diseño es en realidad una combinación. Parte de él está sacado de los primitivos molinos de Nueva Inglaterra y parte de las ruedas de los mineros de Nevada. Según ves, hicimos una represa más allá que la misma rueda. Cuando el momento oportuno llegue, el agua vendrá por un pequeño canal hasta arriba de la rueda y caerá empujando sus paletas que harán girar la rueda y esta hará girar la piedra del molino y así moleremos el trigo. Fácil, ¿no? Adam, esto será algo de veras maravilloso. Bueno, la idea tiene ya miles de años. Piensa lo que significaba antes de usarse el vapor. Hoss llegará pronto con las piedras. Y ahora iré a ver qué tal le va en el techo a mi hermano Joe. ¡Oh! Y yo debo ir a ver a Tom. Oiga, profesor. ¿Qué? Venga aquí. Es muy bella su ayudante, ¿no cree? ¿De qué me habla? Usted es listo. Yo le vi desde aquí oliéndole el pelo, acercándose a la señora. Se ve que es usted listo. ¿Quiere usted callarse de una vez? Solo le hago un favor, profesor. No deje que el marido le vea. Aún sabe manejar un rifle. ¡Ezequiel! ¡Ven a buscarme! Disculpe, profesor. Yo estaba tan interesado mirándoles que olvidé totalmente al esposo. No sé qué se propone, pero no se meta con la señora Edwards. Ya era hora de que tú empezaras a trabajar, profesor. No seas imbécil. ¿Qué te pasa, Adam? Deja de llamarme profesor. Espere, yo lo arreglaré, señora. Yo lo sé acomodar perfectamente. Como quiera, señora. Llévame allá abajo. Quiero ver cómo va todo. Sí, señor. Si lo cree usted conveniente. ¿Y por qué no va a ser conveniente? Llévame. El terreno es tan desigual y sus piernas están tan débiles. ¿Tiene que recordarle eso siempre? No le quise molestar, señora. Es solo que... ¡Vamos, vamos! ¿Sabes, Adam? Creo que esto funcionará después de todo. Gracias. Siento haberte hablado como lo hice hace un rato. No te preocupes. Ya me acostumbré a que toda la familia se desquite conmigo. Oh, sí, todos te insultamos, ¿verdad? Toma, pon arriba esa tabla. ¿Te fijas, Adam? ¿Has suelto? Sí. ¿Por qué no buscas un trabajo mejor? Vaya, Ben, estamos progresando, ¿eh? Sí, progresamos, Tom. ¿Y yo no te puedo ayudar en algo? Pues claro que sí. Creo que tengo algo muy apropiado para ti. Ezequiel, acércale más vasilla a la rueda. ¿Ves esos tornillos ahí abajo? Sí. Hay que apretarlos. Aquí tienes la llave. Empieza. Bien. Oh, Adam, ¿no es maravilloso ver a Tom trabajar otra vez? Sí, lo es. ¿Qué te pasa?
Creo que tienen ustedes un gran padre. No se alarmen, solo doy la señal. ¿La señal de qué? De que llegan, miren al este. Hot Cartwright, el carretero, llega aquí trayendo las piedras del molino. ¡Ah! ¡Vamos, Hot, más ligero! ¡Ah! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Ah! ¿Qué tal te fue, Hot? Bien, papá. ¿Tuviste dificultad al cruzar el río? Solo un poco, como pesan tanto las piedras. Dame eso, Joe. Enseguida, papá. Bueno, no sé qué pensará usted, señor Edwards, pero yo creo que debe cerrarse la cuadra antes de que se escapen los caballos. ¿Qué quieres decir? No, solo que cierta persona y su esposa... Creo que sé lo que voy a hacer contigo cuando esté listo el molino. Te colgaré del techo y luego daré una fiesta. Oh, pero señor, yo lo hago por proteger sus intereses. Yo confío en Joyce, óyelo de una vez y por todas. Y en cuanto a Ben Cartwright, es mi amigo. Olvida todas tus sospechas, porque si las mencionas otra vez, te aseguro que te mataré. Créelo, Ezequiel. ¿Su amigo, señor Edwards? Yo no hablo de su buen amigo, yo hablo de su hijo, Adam. Cuidado, ahora puede caerse. Está bien. Yo levantaré de aquí. Pesa mucho. Cuidado. 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 Bien, déjenla deslizarse. Con cuidado. Cuida tus manos, papá. Ahora, déjenla deslizarse. Oh, yo no digo que ella haya hecho nada, pero... Pero el asunto es que... Escucha, dime solamente qué fue lo que viste entre ella y Adam. Oh, señor Edwards, no quiero que se excite. No, ¡habla! Dime lo que viste, anda. Pues, Adam, bueno... Pues, él se... Se acercaba a ella y ella... ¿La tocó, Di? No, eso no, señor Edwards. Bueno, eran sus ojos, ¿sabe? Cuando ella no lo notaba... Sus ojos... Bueno, usted sabe... Con los ojos, él la acariciaba. Claro, hay que aceptar que Adam es guapo y... Si tuviéramos suerte, esta noche quedaría caminando. ¡Tom! ¡Tom, Ben dice que podría empezar a caminar esta noche! ¿No es magnífico? Deberíamos tener una fiesta y que todos los vecinos vinieran y podríamos bailar. O si volviera a oír música aquí. Tú bailarías con todos, ¿verdad? Solo con oír la música yo me contento. ¿Bailarías a gusto con Adam? Repíteme eso. ¿Qué hay entre tú y Adam? ¿Pero qué dices, Tom? Desde que empezaron con el molino estás tú a su lado. Tom, no te entiendo. Sí, me entiendes. Eres una mujer, ¿no? Y linda y joven. Repíteme que no me comprendes. Tom, palabra de honor que al estar con Adam ni por un momento... ¡No! ¿Y por qué yo te veo siempre feliz estos últimos días? Estoy feliz por ti, porque ahora podrás rehacer tu vida y la mía, sí. ¿No has andado detrás de Adam? ¿Acercándote a él y apoyándote en él? No. ¿Riéndote de mí con él? No. Sí, es verdad. Se han buscado el uno al otro como si fueran enamorados. ¿Qué sucede? No lo sé. Creo que Ezequiel tiene la culpa. Ezequiel, llévame de aquí. Disculpe, señora Edwards. Ay. Usted lo mortifica demasiado. Debo ahora llevármelo a casa. Ezequiel, ¿es acaso cosa suya todo esto? Vamos. Si yo nunca le traigo cuentos de usted, señora. Si vuelves a acercarte a mi esposa, Adam, yo te mataré. Oh, créeme, padre. Ese Ezequiel ha vuelto a Edwards medio loco. Papá, vamos a olvidar el molino. Oh, después que yo vine con las piedras. Lo terminaremos. Ese hombre nos va a matar si seguimos aquí, verás. Trabajen. ¡Joyce! 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 Vete, déjame sola. Joyce, vamos, Joyce.
Anda, llora. Nunca me había sentido tan humillada. Y no sé qué hacer ahora. Ten cuidado, Joe, o lo echarás todo a perder. Te dije que esto no iba a servir, Adam. Es muy estrecho el sitio. ¡Vamos, levántalo! ¡Levántalo! Creo que si sigo levantando, levantaré hasta la tierra misma. ¡Vamos! Ay, dejémoslo ya, Adam. Dejémoslo por hoy. ¿Dejarlo? Sí, eso. Hoy hemos trabajado como mulas. Solamente unos minutos. Vamos, ¿eh? Oh, pero Adam, yo... Adam, dame una buena razón para proseguir. Para ver si trabaja. Eso, quiero verlo trabajar y comer pronto pan de este molino. ¿De veras? ¡Claro! ¿Eso quiere? Sí. ¿Eso? ¿Por qué no lo dijiste, hermano? Vamos, vamos a trabajar. Vamos. Bien, todos a la vez. ¡Vamos, a la vez! ¡Uno, dos, arriba! ¡Y cayó! ¡Ey! ¡Sí, esto es! ¡Del otro lado! Espera que levante esto. ¡Vamos a ver! ¡Ea! ¡Arriba! ¡Al fin quedó bien, hermano! ¡Ey, miren, ya está! Hoss, sube a la represa y cuando te avise, abre la compuerta del agua. ¡Sí! ¡Ey, Adam! ¿No debemos esperar a papá? Él quería que acabáramos esto y eso haremos. Anda a levantar la compuerta cuando te avise. Muy bien, jefe. ¡Ahora, Hoss! ¡Ábrela! ¡Está llenando el canal, Adam! ¿Estás listo? ¡Ábrela! ¡Ahí va! ¡Eh, muchachos! ¡Está dando vueltas! ¡Está dando vueltas! ¡Mírala como da vueltas! ¡Oh, ¡mírala! ¡Oh, molino! ¡Oh, huele nuestro trigo! ¡Oh, trigo, haznos pan! ¡Ah, pan, dame inteligencia como la de Adam! ¡Amén! ¡Yahoo! ¡Traigamos ¡Hay trigo! ¡Hay que traer trigo! ¡Tráelo! ¡Oh, está dando vueltas! ¡Míralo! ¡Hey, Adam! Debíamos subir allá. No, aguarda un momento. Adelante, sea quien sea. Adam Cartwright. ¿Qué buscas aquí? Esto de que sin motivo me hagan disparos no me gusta. Tengo un motivo, el mejor del mundo, mi esposa. ¿Dónde está? Eso es, díganos dónde está. El señor Edwards está intranquilo por ella y esto le hace daño. ¿Y yo qué sé dónde está su esposa? Usted tiene que saberlo. Está con su padre, ¿no es cierto? Él corrió tras ella. ¿Creía el que yo no lo sabía? Lo sé todo. Ezequiel me lo dijo. Hace tiempo que yo sé quién es tu padre, Adam Cartwright. No es la primera vez que me traiciona. Me pegó un tiro por la espalda. Mi padre no hizo eso. ¿Le consta a usted? También sé muchas otras cosas. Ustedes son responsables de todas mis desgracias. No, eso no es verdad. No es verdad. Y no vine aquí a hablar de eso con usted, sino a avisarle que terminamos ya. El molino camina. Y ese molino lo arregla todo, ¿no? ¿Sabe lo que voy a hacer con el molino? Voy a destruirlo, a quemarlo, a hacerlo cenizas. ¿Puede Ben Cartwright comprar a mi esposa con un molino? Lo mataré, oye. Si él se atreve a robarme a Joyce, lo haré. ¡A los dos! Ezequiel, si de veras usted le aprecia, hágalo olvidar esas necias sospechas. Le tengo mucho aprecio, sí. Pero él tiene razón. El hombre tiene el deber de defender su honor. Ve. Siempre recordaré lo que hemos hablado esta tarde.
Sus palabras me han tranquilizado mucho. Yo no olvidaré esta tarde tampoco. Mira allí. Está funcionando ya. ¡Oh, qué maravilla! Sí que lo es. Joyce, no vuelvas con Tome. Oh, ven, pero yo... Al menos, pase esta noche con nosotros en La Ponderosa. No quiero que vayas a tu casa ahora, Joyce. No me asusta ya. Tom y Ezequiel deben estar borrachos y no van a verme entrar. Y ahora con el molino. Quizá todo sea diferente. Le debo dar esa oportunidad. Solo para estar más seguro de eso, yo vendré por la mañana a verlos. Ven. Gracias. Gracias por todo. Papá, te esperábamos. ¿Oh? ¿Por qué? Estábamos preocupados. Son muy buenos ustedes, Adam, pero soy mayor y debo saber cuidarme, ¿no? Yo tuve una escena muy desagradable con Edwards. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Tom me hizo un disparo. No, no puedo creerlo. Aunque no lo creas, fui a la casa a decirle que el molino estaba trabajando y... Y él y ese empleado suyo estaban borrachos y... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te disparó? No lo sé. Tom tiene no sé qué ideas respecto a ti y a Joyce y me dijo que iba a matarles a ti y a ella si tú no la dejabas tranquila de una vez. ¿A dónde vas? Voy a ir a esa casa tan rápidamente como pueda si ese hombre toca a Joyce. ¡Vamos! ¡Papá! ¿Qué? ¿Puedo acompañarte? No. Quédate. Esto es asunto mío. Lo que... Tom sospecha respecto a ti, Joyce, no es cierto, ¿eh? Supongo que lo es, Adam. ¿Opinas mal de mí ahora? Yo diría que si fuera posible, ella no hallaría nunca a nadie mejor. Y les desearía que fueran felices. Gracias por decirme eso. Le he ganado, señor Edwards. Es mi casa ahora. Tu casa, tu dinero, tu fuerza, la que me lleva arriba y me acuesta siempre. Pero ella es mi esposa, Ezequiel, ¿lo oyes? ¡Ella es mi esposa! Es cierto, su esposa. Usted me debe bastante, señor Edwards. Tengo un molino, moleré trigos, ganaré dinero. ¿Acaso olvida que yo le gané ya ese molino? Te pagaré de algún modo, te pagaré. Ya que lo menciona, hay un modo fácil. Le gusta jugar, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? Hagamos una última apuesta. Cortaremos las cartas una vez. Si pierdo, no me deberá usted nada, señor Edwards, nada. La casa será suya y todo el dinero también. ¿Y si yo pierdo? ¿Qué tengo yo aún que no sea tuyo ya? Con solo cortar las cartas una vez puede usted recobrarlo todo. Usted es un buen jugador, arriesguese, vamos. Alguien debía matarte. ¡Detenerte en alguna forma! Bueno, quizá lo haga alguien. Pero no será usted, ¿no es verdad, señor Edwards? Ha, 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 ha
Creo que mi rey le gana su 9. Ezequiel, por favor, suba al señor Edwards a su habitación. Ya nunca más le tendré que volver a subir. Ya es mi habitación. Es donde yo voy a dormir. Oh, por borracho que esté, usted sabe que no es verdad. No lo es. Que se lo diga a su esposo. ¿Qué dice Ezequiel? Señora Edwards, aquí habrá algunos cambios que usted debe conocer. Tom, ¿qué dice él? Ganó la apuesta. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que apostaste? Están borrachos los dos y no saben lo que dicen. No, él tiene razón, señora. Gané la apuesta. Tom, dile que no se me acerque. Ayúdame. No puedo ayudarte, George. No puedo. Debe ir acostumbrándose a la idea, señora Edwards. De ahora en adelante, solo contaré yo. ¡No se me acerque! Si se atreve a tocarme, le mataré. No sé cómo le haré, pero le mataré. Bueno, ya se le pasará. En cuanto se calme un poco. ¿Eso crees, Ezequiel? ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Por qué no iba a estarlo? Tú la oíste. Dijo que antes te mataría. Tal vez va a ser ella quien te mate. Cuidado. Hola, señor Cartwright. Debía llamar antes de entrar en mi casa. Ven. Váyase de aquí. No, señor Cartwright, todo lo que hay aquí es mío. He tomado el lugar del señor Edwards. Hasta su silla es mía ahora. Vámonos, Joyce. Quédese ahí. No se mueva, señor Cartwright. Yo no quisiera matarlo. Tire ahí sobre esa mesa su arma. ¿Qué usa la silla de ruedas? Usted no es inválido. No lo soy, es verdad. Quiero saber lo que uno siente. Saber lo que pasaba por la mente de Edward. Saber lo que él pensaba cuando estaba sentado en ella. Vamos, Joyce. Vámonos de aquí. No. No, usted no se la puede llevar. Es mía también ahora, ¿no lo entiende? Aquí está apuntado. Yo anoté aquí todas mis apuestas con el señor Edwards. Él lo perdió todo. Y esta noche perdió a su esposa. Si le ganó usted todo, inclusive a su esposa, ¿por qué luego le mató? Bueno, luego él se arrepintió de apostarla a ella y no podía hacerlo. Ezequiel, usted está muy cansado. Después que duerma, lo discutiremos todo. Sal de aquí, Joy. No. ¿A dónde va a ir ella? ¿Solo al jardín? No, eso no. Él me dijo que si usted intentaba llevársela, él se iba a vengar. Y yo soy como él. Si intenta llevársela de aquí, le mataré a usted. ¡Señora!
Joyce, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Sí, tuve tiempo de irlo pensando todo y tengo amigos en Denver y puedo quedarme con ellos antes de irme al este. Bueno, y luego, después de unos días, un mes, podrás decidir lo que más convenga. Sigue el trabajo aquí tú. No dejes el molino, continúa. Joyce, cuando vengas... Te quiero. Es verdad. Pero nunca volveré. Te necesito. Ben, me dijiste una vez que al morir la madre de Joe, en tu deseo de olvidarte fuiste del pueblo. Yo también quiero hacer eso. Bueno, iré contigo a Virginia City. Despidámonos aquí, Ben. Que esta sea la despedida.